Hablaremos hoy de Cuba y la liberación de los pueblos americanos. Así que nos quedaremos en América hoy, aquí siempre andamos, por Grecia, por China, por Europa. Hoy hablaremos de Cuba y de la liberación de los pueblos americanos. Bueno, empecemos en 1824, ¿no?, con la batalla de Ayacucho. Después de esa batalla ya no quedaba nada del dominio español sobre el continente americano. Los últimos virreyes, gobernadores y generales, si es que no habían dejado sus vidas en América, pues habían tenido que regresar a España para decirle al rey que América ya no era de ellos, que era la antorcha viva de la libertad, ciertamente. Cada intento de reconquista era un descalabro para los españoles, y de lo que había sido el imperio colonial, solo quedaban las islas de Santo Domingo. En realidad, la isla es la española, pero quedaba la parte española de esta isla, que es la que hoy corresponde a la República Dominicana, cuya ciudad principal es Santo Domingo. Quedaba también Cuba y San Juan de Puerto Rico. Allí se refugiaban los españoles, y también las tropas que habían sido derrotadas en otras regiones de América, tropas que venían de la Florida, de México, de América Central, de América del Sur. Y el foco más importante de paso para esas tropas era La Habana. Por allí pasaban todos antes de volver a España. Pero en la isla no solo había soldados, sino también piratas, corsarios, filibusteros, vagabundos del mar, algunos nacidos en Inglaterra, otros en Francia, en Norteamérica, tipos que se ocultaban con sus navíos en las costas para asaltar a los barcos que pasaban cargados de tesoros o acaso de provisiones. Además, en Cuba había una importante población, sobre todo negra, que había sido esclavizada, y el resto eran cultivadores independientes de tabaco. Los cubanos no habían podido liberar su isla. Igualmente, ciertos hacendados de la isla miraban con terror la República Negra de Haití. Ahí estaba nuestro amigo Toussaint Louverture. Haití fue la primera nación latinoamericana que se independizó, y se estremecían estos hacendados pensando que cualquier día, ellos le llamaban esa bestia negra, así le llamaban ellos, despertaría en Cuba. Vivían en la isla más de 400.000 negros, 300.000 de los cuales eran esclavos, como se ha dicho. Pero la idea de la independencia estaba en el ambiente, aunque los intentos para lograrla no habían tenido éxito. Hubo algunos que aspiraron a una incorporación de Cuba a los Estados Unidos, pero el presidente Monroe, el de la avenida, ¿no?, era adverso a esta idea. El de la doctrina. El de la doctrina Monroe, América para los americanos, contrapuesta a la cual estaba la doctrina Drago, la de Luis María Drago, América para el mundo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Por el otro lado, Bolívar y los mexicanos andaban haciendo circular el cuento de que preparaban flotas para invadir Cuba, pero en verdad era una jugada política para encender en los isleños cierta esperanza. También unos colombianos vinieron desde Nueva York hasta La Habana, sembrando la incertidumbre en el camino. Ahí andaba la logia masónica, Soles y Rayos, ¿no?, de Bolívar, moviéndose en las sombras. Las conspiraciones finalmente no estallaban. No tenemos barco, no tenemos dinero, en fin. De todos modos, existía un ideal de rebeldía. El motivo de esta charla es destacar cómo en ese ideal de rebeldía de los cubanos estuvieron siempre presentes los poetas. La independencia fue allí un ideal de poetas. Todos los cubanos que han soñado con la libertad han sido poetas, sin excepción. Cada 10 o 20 años hubo alguien que tomó a su cargo promover una conspiración, y siempre además fue un iluso que pagó su atrevimiento en el patíbulo. Desde Plácido hasta José Martí, Cuba es un símbolo de este destino en la historia de América, ¿no? Que está siempre llena de empresas fantásticas llevadas adelante por hombres de imaginación, ¿no? De esos hombres que cuando se disponen a hablar, más bien cantan.
Plácido fue el primero en caer en 1844. Además de poeta, era de sangre negra. Al látigo le arrancaron la confesión de su delito y fue de los negros libres que murieron por buscar la libertad de los negros esclavos. Después vino Narciso López, que era un aventurero y también terminó su vida en el garrote. Más adelante Céspedes y Figueredo, los del Grito, ¿no? Que es como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes se lanzó a la lucha con un bastón de carey, de puño de oro. Era un abogado refinado, de alto linaje, que algunas veces escribía poemas amorosos, los sonetos de Bayamo, ¿no? Un día Céspedes se lanzó a la guerra y luchó durante 10 años con tal violencia que 200.000 cadáveres quedaron como saldo de aquellas luchas. España prometió, después de los 10 años, una paz generosa, pero en realidad esta paz solo benefició a los españoles. Entonces, un día Céspedes montó para ir a enseñar a los niños de San Lorenzo. Había perdido el manto, el mando, quiero decir, sería mucho mejor. El manto probablemente también lo había perdido. Se refugió en los montes y hacía una especie de guerra de guerrillas. Llevaba siempre consigo un revólver de 6 tiros. Un día los españoles lo sorprendieron y dispararon contra él la fusilería. Y él se defendió en retirada por el filo de un barranco. Descargó uno a uno sus cartuchos y se reservó el último. Alguna vez había dicho: ruego a Dios que me dé valor para morir con la dignidad con que debe morir un cubano, aunque creo que ese caso no llegará, porque mi revólver tiene 6 balas, 5 para los españoles y 1 para mí. Pero no hubo tiempo de usar esa bala, porque Brígido Verdequia le atravesó el corazón y el cuerpo de Céspedes cayó por el barranco. Cuando recuperaron el cadáver, en el revólver quedaba una bala, aquella que Céspedes había reservado para él mismo. Perucho Figueredo era también, como Céspedes, rico y de alto linaje, y romántico. Andaba en tertulias y en las logias, hablando siempre de la revolución. En su casa de campo se sentaba al piano, componía aires que luego se hacían populares, y mientras soñaba con su Cuba libre, escribía versos, dibujaba caricaturas. Había compuesto una marcha que se tocaba en todos los pianos y se cantaba en las calles, incluso la susurraban los esclavos, y hasta el propio gobernador español se la cantaba a sus niños como canción de cuna, sin sospechar que luego sería la canción de la libertad. Bueno, estalló la revolución. La gente de Perucho trabajaba día y noche haciendo balas y tratando de construir una fábrica de pólvora. Perucho había creado también la división Bayamesa, ¿no?, que se reunía en los patios de su hacienda, por la cual él se paseaba montado en su caballo y repartiendo, qué sé yo, la proclama guerrera, arengando a la gente. En el cuartel, hombres y mujeres trataban de fabricar una bandera con los mismos colores de la de Narciso López. Perucho se había conseguido un paño azul que envolvía un retrato de su esposa y consultaba con un libro de banderas del mundo para buscar la combinación más adecuada. Hay que decir, con respecto a esto de las banderas, que hemos contado ya la forma curiosa en que a bordo de una nave se pensó la bandera colombiana. Un día lo vamos a recordar, y también debemos hablar de la influencia argentina en algunas banderas de Centroamérica. Sí, se parecen a la de Argentina y se parecen por razones que hemos de contar en su momento. Bueno, así estaban las cosas. Los esclavos se declararon libres y juraron morir por esa bandera que había concebido Perucho. Pusieron cerco a Bayamo, una matanza terrible, un triunfo rápido. Los cañones anunciaron la victoria. El pueblo le pidió a Perucho que le pusiera letra a la marcha. Y Figueredo improvisó: a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. La guerra continuó. Perucho se enfermó y se retiró al campo con su criado. Se vio cercado por los españoles, se defendió hasta quemar los últimos cartuchos
Ya perdido, trató de suicidarse arrojándose con todo el peso de su cuerpo sobre la punta de su sable, como hizo el héroe Cuchulain, pero falló y lo atraparon vivo. Los juzgaron y lo ejecutaron al día siguiente. En la Florida, en Nueva York, en México, en Guatemala, en Bogotá, en Caracas, había hogares de inmigrantes cubanos que alimentaban la llama de la esperanza. Se había perdido la guerra contra los españoles, pero continuaba la intención de liberar a Cuba. En La Habana, en el teatro, un cómico dijo en una oportunidad, siguiendo el libreto del Perro Huevero, mire qué obra, ¿no? El Perro Huevero es extraordinario. Dijo, viva la tierra que produce la caña. Y desde el paraíso alguien gritó, viva Cuba. Los de la cajuela respondieron, viva España. Y empezaron entonces a volar las sillas, rompieron las butacas, adivinen quién tuvo que garpar, ¿no? Bueno, hubo vidrios rotos, tiros, brigadas españolas que recorrieron las calles, encarcelaron a los estudiantes, a los borrachos, bueno, qué sé yo. Uno de los soldados recibió un papelito escrito por tres estudiantes que le preguntaban, ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Los tres estudiantes fueron apresados. Al que redactó el papel se lo castigó. Debía trabajar 6 años en las canteras. Y ese era José Martí, apenas un niño. En la cárcel morían de cansancio y de hambre al lado de Martí duros criminales. Martí también era poeta. Y en la cárcel escribió en una pared, la patria así me lleva, por la patria morir es gozar más. Un día un hombre piadoso e influyente sacó a Martí del presidio y lo mandó desterrado a España. Y allí quedó Martí en España. Discutía en el café, a la salida del teatro, o donde hubiera dos españoles dispuestos a discutir, es decir, en cualquier parte, ¿no? Era un joven pálido y enfermo, pero con un gran ímpetu. Parecía el último romántico. En La Habana, los estudiantes seguían siendo blanco de las iras españolas. 8 de medicina fueron fusilados, 35 condenados a presidio, entre ellos muchos amigos de Martí, y José protestaba en Madrid, daba discursos en las logias, escribía artículos en los periódicos, él fue corresponsal de La Nación de Buenos Aires, de todos lados salía aplaudido y respetado, lo llamaban el apóstol. Viajó de España a México, pasó por Guatemala, fue a Nueva York, y el grito de Cuba Libre se convirtió en continental, y el nombre de Martí en una bandera. Llegaba la hora de actuar. En Nueva York preparó 3 barcos repletos de municiones. Los cubanos lo esperaban, pero vino un alcaucil que lo delató y le confiscaron las naves, la policía lo buscaba, escapó a caballo por los Estados Unidos, en el camino hacía contacto con conspiradores, juntaba guita para la causa. Sabían en Cuba que el apóstol llegaría pronto y se precipitó la guerra. Y llegó Martí a Cuba, después de años de exilio, en los que no pudo ver a su hijo, José, del que habla en su libro, ¿no? Ismaelillo. Ismael, porque como el Ismael de la Biblia fue un hijo desterrado, ¿no? Por eso Ismaelillo. Llegó en un barco frutero a Cuba y él quería estar al frente con los soldados. No hizo más que llegar al frente de batalla y lanzarse al galope frente a una brigada. Él quería ser el primero en poner el pecho frente al fusil enemigo. Y murió inmediatamente. Los españoles llevaron su cadáver en un cajón de tablas como trofeo a Santiago de Cuba, trofeo de una batalla que perderían en el balance último de la guerra. No imaginaban que en ese morir por la patria Martí encontraría su consagración. Valeriano Wagler, el general a quien España confió sus ejércitos, convirtió a Cuba en un campo de concentración, la gente moría, en fin. El cónsul americano dio a conocer al mundo que había 400.000 personas encerradas. Intervino Estados Unidos. Finalmente España perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. De todos modos, Cuba no había ganado todavía la libertad, sino que tenía que luchar ahora contra otro. Escribió alguna vez Martí un poema chiquitito que viene bien para un día como hoy. Me gusta este verso, este pequeño verso de Martí. Con la primavera vuelve el verso alado que hará mi corazón
que amar no quiere si le asalta el amor por el costado. Hará lo que hace el cielo cuando el fuego lo abraza. Brillará como bóveda encendida hasta que el fuego pase. Todo pasa. Hermoso poema, Juan José Martín. Hasta que el fuego pase, todo pasa, es muy astuto. Porque parece que pase es la rima y que es equivocada. Y luego esa aliteración. Hasta que el fuego pase, todo pasa. Dedicamos esta recordación a José Martí y a todos los poemas, a todos los poemas y a todos los poetas americanos que tuvieron un corazón valiente, a todos los poetas que no se contentaron con rimar y a todos los libertarios que no se contentaron con luchar, también podríamos decir, ¿no? A todos los que saben que el valor y el verso no están enemistados, sino que a lo mejor son la misma cosa. Hemos ido a la discoteca, por suerte no estaba el discotecario, que escucharemos algo que también ha escrito José Martí, así que escucharemos la célebre guajira guantanamera.